los del Gold Roll, el cementerio norteamericano, muy bien mantenido, muy bien cuidado, y sin embargo acá están los del Silver Roll en condiciones de abandono. Esta es la condición actual del cementerio de Corozal, donde están enterrados los restos de cientos de trabajadores del Canal de Panamá, lápidas irreconocibles. Y la maleza cubriendo gran cantidad de las mismas es el panorama que encontramos en este sitio de interés histórico. Pero hay ciertos funcionarios que deshonran a ese patriotismo que se ha dado con anterioridad, porque este es un cementerio, esta es una propiedad del Ministerio de Cultura y destina su presupuesto a cualquier cosa menos a fortalecer la identidad nacional. Dos historias se viven en Corozal. En el mismo punto prácticamente, las lápidas de mármol describen los lugares donde están enterrados las personas de origen norteamericano. Ese cementerio está bajo la custodia de la Embajada de Estados Unidos. Esta es la condición del otro sector, cruzando la calle interna del cementerio de Corozal. Acá están enterrados aquellos que participaron tanto en la construcción como en los primeros años del canal y son de origen afroantillano principalmente. Tú puedes ver el abandono que tiene el cementerio de Corozal, totalmente, a pesar de que ha sido declarado patrimonio. O sea, yo no puedo entender cómo se declara patrimonio y se abandona un espacio como este, donde hay personas panameños que vinieron a trabajar en la construcción del canal. Actualmente, la Fundación para la Preservación de los Cementerios de Corozal, Gatún y Monte Esperanza está a la expectativa de un contrato del Ministerio de Cultura para el mantenimiento de este camposanto. Nosotros podemos adelantar que el Ministerio de Cultura está cumpliendo lo que es el debido proceso de las licitaciones públicas, tratando de otorgar el contrato. La propuesta discutida es que el contrato de mantenimiento sea por 2 años. Intentamos contactar a la Oficina de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, que es la encargada de custodiar y preservar este sitio, pero no recibimos respuesta a la solicitud de entrevista. Emilio Batista, TVN Noticias.